Senado se encuentra en estos momentos en plena discusión de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones. Y para ayudarnos a comprender un poco más este tema tan técnico, agradezco la presencia en el estudio de María Elena Estavillo, comisionada del IFT. Bienvenida, comisionada. Muchas gracias, es un gusto estar contigo en tu programa, Mario. Gracias, pues son varios los temas, algunos de ellos muy técnicos. Me gustaría que nos ayudara a comprender algunos de ellos. Por ejemplo, en una parte de la legislación se dice que no habrá restricción al derecho a la información, pero se incluyen algunos criterios de los contenidos que deben seguir los concesionarios. ¿Cuáles son esos criterios, en qué se basan y cómo es que fueron definidos? Hay una diversidad de disposiciones en la iniciativa de ley que se refieren a contenidos, porque pues son materia de regulación en muchos aspectos diferentes. Uno de ellos podría ser el de la programación dirigida al público infantil, por ejemplo, que es un aspecto en donde hay que cuidar el tipo de contenido, la clasificación, los horarios, pues para proteger a este público que es vulnerable y pues que requiere una tutela específica. Pero también en otros aspectos, por ejemplo, los contenidos son un insumo muy importante para ser competitivo en diversos servicios de radiodifusión, en la televisión restringida, en los servicios de banda ancha. Ahí tienen otros aspectos de los contenidos que hay que cuidar en cuanto a su impacto en la competencia. Cuidar que haya acceso igual para todos los concesionarios que están compitiendo. En fin, es muy importante de que estén regulados estos aspectos de los contenidos en la ley, pero claro, observando todo el tiempo que también aquí hay un principio fundamental que hay que cuidar, que es la libertad de expresión. Claro. Entonces, en todas estas regulaciones siempre hay que tener por delante la libertad de expresión y cuidar una armonía en la protección de todos estos intereses. Pero hay, me refiero, ¿hay algún manual, algún procedimiento, algún documento base para determinar si se está cumpliendo y cuáles son estos criterios que en dado caso no serían observados por los concesionarios? Está el planteamiento en la iniciativa de ley en muchos aspectos diferentes. Por ejemplo, en cuanto a la clasificación de contenidos para el público infantil, como lo comentaba, pero esos todavía no están reglamentados, sino que refiere la iniciativa de ley que se habrá de emitir esos lineamientos. Y ahí es donde habrá de definirse todo esto ya a detalle, ¿no? Me Así imagino. Es. Le pregunto esto también porque, insistiendo en el tema que lo establece la legislación del derecho a la información, que no será objeto de persecución, de limitación, de censura, pero por otra parte establece que la Secretaría de Gobernación, Educación, Salud y el INE van a vigilar estos contenidos. ¿Cómo evitar que no se caiga en una sobrerregulación de parte de dependencias, sobre todo del gobierno federal? Yo creo que es muy importante que eso esté muy claramente delimitado. Yo comparto esta preocupación precisamente por la importancia que tiene la pluralidad en los medios de comunicación, el derecho de información, la libertad de expresión. Y en estos aspectos, como también hay que cuidar, por ejemplo, en materia de salud, que no haya información falsa que lleve a los que los consumidores adquieran productos que no beneficien a su salud. Bueno, ahí lo importante es tener delimitados muy claramente estos aspectos en los que habrán de regular las autoridades especializadas para que atiendan exclusivamente esas preocupaciones y no se salgan de ese marco. Hay otro aspecto, comisionada, que bueno, sabemos muchas veces se da la vuelta a la ley por alguna estrategia. La legislación ordena que la publicidad no exceda 18% en cada canal de televisión y 40% del tiempo total por canal, pero sabemos que hay algunas estrategias para presentar publicidad disfrazada o encubierta dentro de la información o dentro de los contenidos. ¿Cómo harán para evitar que esto ocurra, que se le dé vuelta a la ley, por ejemplo, en el tema específico de la publicidad? En ese caso que mencionas, en la iniciativa no viene una delimitación clara. Sí, para los casos donde abiertamente se tratan de los cortes publicitarios,
También cuando son programas que exclusivamente se dedican a la comercialización de productos, pero es cierto que en el caso de programación que trae insertos publicitarios, ¿no?, la colocación de productos que conocemos y ya cada vez es más frecuente, ahí sí requerimos tener lineamientos muy claros por esta preocupación que bien señalas, para tener pues un cumplimiento exacto de la ley. Otro aspecto importante es el de las multas. Hay multas que alcanzarían hasta los 11 mil millones de pesos en el peor de los casos. ¿Cómo está definido aquí el papel de estos juzgados especializados que fueron concebidos para esta materia? ¿Cómo se evitará un diferendo como el que hubo con la declaración de preponderancia, y si tiene o no facultades el IFT o es el juzgado especializado? En fin, aquí en el aspecto de las multas parece ser que pudiera haber mucha resistencia, ¿no? Hay un aspecto que está contenido en la iniciativa de ley y en donde se estima que algunas de las decisiones del instituto podrían ser materia de suspensión en un juicio de amparo, que bueno, eso tendría que ir al juzgado especializado. Creo que este es uno de los puntos en donde pues nosotros tendremos que platicarlo, ¿no?, en las oportunidades que se abran con el Congreso, porque ciertamente ahí en el texto constitucional pues se habla de que las decisiones del IFT no podrán ser suspendidas, ¿no?, hasta que se resuelvan los juicios de amparo. Sí. Aquí, por lo tanto, pues sí hay una interpretación distinta de lo que nosotros observamos en el texto. Bueno, aquí también me gustaría aprovechar para comentarte que estas opiniones que yo te estoy dando por el instante son a título personal. Claro. Todos los comisionados estamos trabajando para emitir una posición clara del instituto, también con la cual seremos absolutamente transparentes. Claro, sería para el destinatario, es el Congreso, para expresarle directamente nuestras posiciones sobre algunos de los aspectos que vemos en la iniciativa. En cuanto tengamos eso, que será en los próximos días, pues lo haremos público para darle la mayor transparencia a nuestro quehacer. Entonces, por lo pronto yo te digo, esta es mi apreciación personal. Yo creo que aquí sí hay una materia de diferencia en cuanto al texto constitucional, hasta dónde alcanzaría. Bien, pues son varios temas que me imagino que estos detalles tendrán que verse con mucho cuidado, y en estos foros que organiza el Congreso, imagino que habrá la oportunidad de la asistencia de los comisionados para justamente todos estos temas que quedan un poco imprecisos, un poco vagos, se vayan definiendo. Ya no le pregunto cuál es su posición respecto del rechazo de PAN y PRD a la legislación, en el sentido que no se apega al espíritu de la reforma, toda vez que me está avisando que tendrán una postura unificada ya como instituto, ¿no? Así es. Muy bien, pues comisionada, le agradezco mucho su tiempo y su explicación en estos temas aquí en Nacional. Con mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Al contrario, hasta luego. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.